el esperar mucho en los tiempos extra nos llevó hasta la definición por penales. Siempre se dice es una ruleta, pero hubo alguien que tiró mejor los penales y ese fue Cobán, acá con un Maynor Álvarez que empezaba la tanda de los penales dándole seguridad a su mismo equipo y sumando para él también. Después el Moyo Contreras, que había entrado desde la banca y había jugado bien los minutos que jugó. Luego Yanderson, que es un definidor por excelencia, y Pereira, para poner todavía la ventaja de Cobán, que al final no falló. Acá fue Lainer García. Esta estuvo muy cerca porque la tiró al centro y Maynor Álvarez quiso con la mano, pero no sacó los pies y entonces ahí seguían sin fallar. Luego Campana, me parece que también engaña a Freddy y seguían en ventaja. Después Karel Espino, muy fuerte al centro, con potencia el cubano, seguían sin fallar, así que ahí todo estaba empatado. Luego Byron Leal, otra buena definición, engañó a Freddy que iba de un lado, pero la pelota iba para el otro. Y luego Casas, en su propia ex casa, porque Maynor Álvarez seguramente lo conocerá de cuando estuvo Diego Casas allí. Y entonces después, el pelón Lemus, Brian Lemus, ponía ese, vean dónde la colgó. Qué buena definición. Y todos los Príncipes Azules a festejar ahí en su feudo, porque están en la semifinal y le pegaron a uno de los candidatos a Comunicaciones. Mira, yo creo que si vamos no solo a esta serie, sino que vamos a lo que fue el torneo, sí, la meritocracia daba para Cobán Imperial. ¿Por qué digo meritocracia? Porque Comunicaciones tuvo un torneo muy irregular. Si bien es cierto, en la recta final, con la incorporación de Ronald González, logra encaminar una seguidilla de partidos donde no perdió, pero al final de cuentas, durante todo el torneo, yo creo que Comunicaciones lo termina de pagar hoy, esa irregularidad y esa racha negativa que lo arrastró por muchas jornadas, que lo hablábamos alrededor de 8 fechas, si no mal me recuerdo. Entonces, si vamos por meritocracia, Cobán es el digno semifinalista. Si vamos a la llave como tal, yo creo que ninguno de los dos hizo algo espectacular por pasar a la siguiente ronda. Se definió por jugadas puntuales, no elaboradas de táctica fija, sino jugadas de campo, que le da a Cobán hoy la ventaja de estar en una semifinal. Felicidades por Cobán Imperial, que alcanza una semifinal más. Veremos con quién queda emparejado. Pero yo sí, sumado a mi comentario que había dicho del partido anterior, si vemos el segundo tiempo del partido de hoy por la tarde, más sí, los tiempos extras, reitero, para mí faltó fútbol para hacer un partido definitorio para ir a una semifinal, para mí. Sí, de todos los tiempos, quizá nos quedamos con el primero de hoy, sí, donde hubo bastante fútbol y donde hubo los goles. Lo que sí es cierto que para Cobán es muy importante porque se quitó una racha negativa contra Comunicaciones. Me parece que llevaba 4 partidos sin ganar. Y también raro en Comunicaciones, que había sido un buen visitante en este torneo, pero hoy perdió ese partido y al final, en los 90 minutos, eso lo llevó a penales y pues ahora, por ese fallo de caso, el juego de clasificación, Comunicaciones recibiendo a Cobán, ¿cuál fue el resultado? Favor a Comunicaciones. El 4-2. 4-2. Sí. El de la fase regular. Sí. Exacto. ¿Qué es lo que pensás vos a la hora de terminar un resultado así cuando vas a volver a visitar a Comunicaciones? Cerrar. Precaución. Sí, cerrar líneas, ¿sí? ¿No? Para vas a cerrar el juego en tu casa. Uh-huh. ¿Que le favoreció a Cobán esa forma? Le favoreció. ¿Que Comunicaciones pecó en arriesgar más, en tener más nivel de fútbol, en dedicarse a jugar? También pecó. Este juego aquí en Cobán, sabíamos de que iba a ser muy cerrado. Sí. Por la cancha, por un Cobán que iba a ir con ímpetu, que en realidad tampoco fue el ímpetu que hemos visto, no, un Cobán en su casa. Sí, fue ¿sí? Los primeros 20 minutos, sí, pero solo después, Mau, se fue diluyendo. Sí. Después, con el resultado 2-0, lo que trataron fue, vamos a mantener un orden atrás y aguantar el resultado. Ese fue el partido, 20, 25 minutos, no más. Ahora, de cara a lo que viene, perdón, Claudio, de cara a lo que viene, hay que ver qué resuelve el órgano disciplinario con el tema de Tales Moreira. Porque si no tiene a Tales Moreira y si no va a tener a Luis de León, estás hablando de 2 bajas importantes. Y acordate que Queiroz salió lesionado. Sí, Queiroz salió y lesionado que si también. No tiene a Tales, que Tales es un equilibrio, sí, para el equipo. Es un bastión para ellos. Que de la parte de atrás, o sea, es muy buen defensor, pero también tiene una salida clara para poder jugar. Juego aéreo en la parte táctica, ¿no? Lo que en realidad Cobán hizo es algo meritorio, el pasar a semifinales, por supuesto. Sí.
y dejando Comunicaciones, que todos teníamos una idea de un Comunicaciones de que llega a fases finales y se transforma. Sí. Entonces yo creo que también es algo meritorio de Cobán. Comunicaciones tiene que replantear muchísimas cosas. Creo que Ronald está en el momento para poder iniciar de cero su proceso y poder transformar las cosas que no le sucedieron como lo esperaban al inicio del torneo de Comunicaciones. Y sí, que hay que hablar que al final Cobán Imperial veremos en esta semifinal contra quién le toca. Fíjate que necesito pelear con alguien. ¿Sí? Ahí está Centu. Sí. No, ahí está Centu. No me está gustando sin pelear. Lo que pasa, le voy mira, a escribir, espérate. Mira, que me diga algo, por mira, favor. Mira, para mí le pasa... ¿Qué te va a decir ahorita? Para mí le pasa factura a Comunicaciones no haber sacado una buena diferencia de local. Sí, Centu, pero es lo que decimos. Pero más allá de eso, Manny, Comunicaciones es un club grande. ¿Me explico? Claro. Entonces... yo siempre digo que club grande, de local o de visita, siempre tiene que hacer la diferencia.